a pata pareja porque huelule. Para chambrear no soy muy bueno que en el moto porque está voy incómodo y hasta acá y helule está feísimo. Voy a decir huelule, le voy a dar una cuina que ni el solo se la cree. Y huelule le voy a agregar un poquitito más de lo que me ha dicho Darwin. Es que huelule le voy a meter mentira. Le voy a decir que parece que tenga derecho, que vean mal, parece, pero este huelule lo voy a leer. Pero también va a ver ya no en la juega, hijo de madre. Yo no sé, pero yo creo que me dan ganas de hacerte todo lo que me dijo Darwin, porque ese puto los ha hecho pedazos. Los ha venido haciendo daño, pero a ver si gurule me lo voy a chantajear un poquito. A ver qué te saco también. A ver si gurule va a soltar la marmada también. A ver qué dice. ¡Hermano! ¡Oh, chica! Por aquí a donde estamos. ¿Caminando? ¿Y qué tal, Juan? Muy bien, ya ahí fui ahí a averiguar. ¿Y qué me pasa ahí, papá? ¿A ver? ¿Qué dice? Que le está planeando una buena. ¿Y cómo? Dice que va a comprar 6 pitbulls de los más grandes para que lo hagan pedazos. Que lo haga leña. Porque dice que esos de cerco se los va a bajar. ¿Qué? Se los va a bajar, dice. No, porque el... No, yo estoy hablando de cerco. Estoy hablando de otro cerco, de un brilloso. No, hombre, eso arriba se pasa. Sí, yo sé que sí. Carmelo, tenga cuidado, pero viera lo que está planeando, si fue Lule. Ese hijo Lule está pero bravo. Va a conseguir 2 matones, dice. Más los 4 pitbulls que le van a echar. Yo creo que va a quedar irreconocible. Y ya los palos. Este cuerpo escotete que tiene va a quedar. Irreconocible. Rabo, ¿no? Cuando los perros vengan a llegar al tronco el palo los parrillos. Dale, no, cuando se tuve a mi. ¿Qué está peleando? Ya vamos a ver a quién me le van a echar. Está serio, ¿no? Sí. ¿Qué más le dijo? No, solo anda enojado y. Pues, está preocupado también ahí por los niños, ¿no? Ah. Pero. No, pero tenga cuidado con Darwin. Está bravo. No, es que me va a hablar cuando me encuentre. No sé si le va a hablar, no sé si para allá. Pero tenga cuidado porque si por uno le va a andar pendiente. ¿No le dice algún día me va a esperar algún camino o en la calle? Yo creo que lo va a tomar de sorpresa cuando le eche a la gente. Ah, ande con cuidado siempre. ¿Le he dicho? Sí. ¿Y usted no le ha dicho que sea paro a él? Ah, sí. Para que se le haya dicho, va por ti. Como todo eso, dice aquí. Bueno, le voy a ser sincero, ajá, entre amigos. Porque soy su amigo, se lo voy a decir. El gobernador lo contrató a mí y yo, pues voy a buscar a otro. Que quiere que le peguemos una buena. Y aquí. Ah, y ya va la colola, pues. Sí, falta. Ah. Lo ha ofrecido 1000 pesos. Mil pesos. Ay, ve, si los redos monta usted. Está bueno, está valido una él. Está. No marcamos así, por favor. Bueno, papá sin sal, ¿quién ahí quiere hacer? Ahí es lo que cuenta. Ay, ve, así le multiplica. Mire, le voy a dar una idea. Mire, si usted me lo va a dejar a mí, ya le usted lo casi de 15, 17 de para los papeles. De cincho. Ese pobre, porque así tenemos. Usted puede ser aquí y dar la mano aquí. Dar los cazones aquí. Sí, porque si nosotros venimos a usted y lo hagamos de aquí y lo miramos, me vuelan. Ah, pues sí. Ahí está puro cotete, no me vean. Mire, ¿verdad? Si ustedes me matan, ¿verdad? Está vivo ahí. Este invierno está. ¿Quién sabe que lo pase? Va a pasar. Tal vez si anda de yo no lo creo. No, pero sí tenga cuidado. Ahí él me estaba diciendo que. Está enojado, no mira, pues. Uf, tu casalo. A los reales que salió me perdieron. ¿Qué cojando? Y dijo, y entonces le ha dado mi peso de cero. Sí, ya me dio adelantado un poquitito. Ay, le dio una mira. Y este es de los meros carones, ve. Ajá. Barbudo igual que usted, mire. Ahí está. Chulada de billete. Está.
está desde entonces, pues, mire, hagamos así. Métanle una pilla antes que mande lo que ha buscado usted. Una pilla. A usted la vamos a pegar supuestamente. No, vaya, le voy a decir yo a usted. Yo le voy a decir a bien, va. Mire, ya trajina bastante para ti. Trajina bastante, la verdad. Vaya, y dice que así, me se la voy a planear bien. Usted va a poner una distancia de una tía abrazada. Bien abrazada. Vaya, le van dos, va. Entonces, usted primero y dejen lo que pase, y el otro que le caiga. Pongamos, usted está aquí y es al otro, y viene usted, va detrás. Y si lo usted, marcamos, su volumen. Ajá, si usted va detrás y se considera, agarra un ligerito, y si no, el otro que ya lo soltó bien solo. Es una idea que le estoy dando. Pero mire, le voy a ser sincero, Carmen, por 100. 100 pesos. 100 pesos, 50 cada uno. Mire, Carmen, yo le voy a ser sincero. Él nos ha ofrecido 50 pesos. Que ven 50 pesos, 100, 50 son pesos. 50 más. Y ya los tienen ustedes en mano. Ustedes pueden que es sí. Que mire, Carmelo, yo por ratito me dan ganas. Pégale una mascada, esos ojitos que tiene de tiburón sumido. Pero los ha venido haciendo pedazos. Pero póngale, si usted viene y me hace mate aquí, cuando venga ese mate. Usted ah, y solo uno va a tener, pues. Ah, ya el otro ya le ha puesto el. Ay, ¿cómo? Ah, aquí puede estar el otro, mire. Estoy seguro para, que si le digo le toco ahora. Pobre Juancito. Viera lástima, Juancito. Ahí. No, Carmelo, pero bien, le vamos a hacer el favor a usted. Ya tienen el pista de 150. 75, ¿tiene 50? 50 lo ha pedido, pues no lo ha pagado todavía. Sí, le pagaron. Si lo da, lo siguen usted. Y agarren los 50. Sí, que está bueno el negocio. Está bueno. Y para el mismo casito. Es que usted. Más pago. Es que usted es vivo. ¿Cómo? ¿Y estoy vivo? Sí. Yo estoy vivo. Se mira todo tostado, bien abombado. No, pero es vivo. No. Ya le bajó la mujer a ese huelule. Ya la quité. Al rato va a ir a visitar a aquel otro, al que sale no me gusta, pero ya sabes, la baja también. Si se puede. Yeah. Y detrás de eso vamos. No, pero ese huelule es más malo que usted, siento yo. Ya va a ver. Malo, más macho. Y el chugulule no se va a la propia mata. ¿Cómo va? El chugulule con las meras, hija suya, empezar. Le va a trepar por la rama y le va a bajar la mera hasta, mire. Allí se le va a quedar. Y allí no creo que haga nada, man. Y después va a agarrar por el otro palo. Ah, ojalá por el otro palo. Y hasta con usted, que va a rollar. No, allí sí no, ahí está, mire. Mire, sí, soy bobo, pero allí sí no. ¿Qué chugulule es más malo que usted, Carmelo? Sí, pero es chiquitilla, la de él es así, mira. A los 40 años o así le va a hacer, mire. ¿Qué? No, estoy diciendo. Ay, sí, no. No. Pero mire, es malo. Pero mire, si es malo, yo una miserita más voy a tener así, mire. Pero está bueno, Carmelo, ya a ver, ahí dejemos eso, porque ese chugulule, con esa mujer yo siento que no la vaya a torear, porque esa mujer, cuando llega a descubrir el chugulule, lo va a hacer leña. Ese boludo con todas vistas sus hijas, se las lleva para la casa. Pero como soy de malo yo, usted ahorita me puede decir que yo soy malo. Sí, usted es malo. Yo soy malo. Sí, cuando... Mire, soy pues malo. Pero tarde en los ojos. Mire. Usted es malo. Quita, vaya, mire. ¿Qué le digo? Mire, qué bobo. Usted es malo, va. Más del estómago. No, del estómago no. Bueno, ¿quiere probar de los ojos? No, tampoco. Bien, maestro. No. No. Mire, maestro, ¿ustedes cómo trabajan? Ustedes trabajan trane vivos, son. Nosotros vamos poquito. Vivos son. Miren al otro maestro si le da los $50 y no lo pagan. Nosotros los aprovechamos de los bobitos. ¿Quién les ha sacado más marmaja? No, pues sí, de usted sí, van detrás del billete. Detrás del billete van. Hay disculpas que yo les digo así, ¿no? Porque yo un favor quiero que me hagan. Sí, quiero. Dígamelo y. Siempecito. 50 cada uno y si le dan los 50 agárrenlo. A la carnerita. Ah, pero lo que pasa es que quiere el cadáver suyo. Ustedes vayan a ver qué hayan por otro lado. Que una ¿Cómo a qué lo podemos comparar con usted? Mire, vayan a quitar. No, le voy a hacer propuesta. ¿Con qué lo podemos comparar a usted? ¿Con una cabeza de una vaca? Ah, bueno. ¿Con la cabeza de un pitbull? Guacho. ¿Con un tenguereche? Va a decir que un tenguereche en matado. ¿O una cabra? ¿Cómo a cuál cree que se parece más a usted? Como de los animales, para llevar un retrato algo parecido a usted, pues. ¿Cómo es para llevar a quitar un pitbull en la cabeza? ¿A un pitbull, entonces? Quítale la cabeza un pitbull, ¿cómo? Ah, pues, es que usted es cabezón también, güey. No, ya agarrando, ya tranquilo, Carmen. Vaya, un pitbull, entonces.
quítenle la cabeza. Para que sea idéntico a usted. ¿Pero cómo hace para quitarle la cabeza? Ajá, lo vamos a matar. Pero ¿y qué acaso que ese perro solo va a llegar? No, hombre, aquí la estrategia, no, la comidita. Mire, oígame, un pingüino no recibe comida cualquiera. ¿Sabe qué? Ustedes están listos. Ya vamos a ver. Van a una trampa. No sé, pero ya vamos a ver. Cuando acuerden, ustedes van a quedar de boca de un pingüino. No sé, maestro, pero ahí... Porque ustedes en la parejita trabajan, ¿va? Sí, nosotros ya en vez hacemos negocio y yo contrato a otros por ahí. Ah, pues sí, ya. Pero como le dije, a eso me voy a llevar una cabeza de un pitbull. Sí, como le dije, a un pitbull le vamos a quitar la cabeza. Para que sea idéntico a usted, cholotón, bien cachetonote. Chica, perro me dijo, mire. Yo no le he dicho así. Ah, sí, me yo lo comparé con unos varios animales y usted me dijo pitbull. Más te quiten la cabeza al pilbo, pues. Vaya, pero entonces... quiero ver que a ver no quedan sus manitas ahí prendiditas, man. No, hombre, ¿cómo va a creer? O sea, va, vamos a llevar el cadáver ya ese y bolule, aquel va a estar satisfecho, ya. Ya estoy, que usted supuestamente está bajo aquí. Y usted ya todavía anda coñando, pues. Y Darwin, ¿qué me va a dar usted del beso de la oreja? ¿A Darwin? Sí. Y creo que era muerto también, bro. No sé, es mucha violencia. No, mujer, un sustito que está bien chiquito, todavía no ha crecido mucho. Pero yo quiero. ¿Cómo va a crecer? La cabeza. También. Sí, y aquí la cabeza que yo también soy. Sí, ay, bueno. Hombre, lo llaman ya muerto. Mire, ¿sabe qué? Quisiera que me hiciera un trabajo. Dime a Usana y dime. Ah, pues ya Darwin no lo quiere muerto. Yo lo quiero muerto, pero. Él sin evidencia, solo ya desapareció. Sí, vamos a ver. Ok, vale. Pero no, ¿qué me dio? Que va a decirme, por favor, que si le puede prestar dinero. Ya lo agradezco. Chica. ¿Y que usted tiene bastante más maja que lo va a pagar? Sí, pero, no, pues sí, yo no voy a prestar, pero este, yo quisiera que me lo fuera para ella, va a que le presta dinero. Oh, chica, maestro, voy a poner mi carita bonita. Pues sí, pero ¿qué digo yo? De ella. ¿Qué digo yo? ¿Qué dice usted? Sí. Pero para encontrarla, a ver dónde la voy a hallar. Ah, yo no sé cómo va a ser. Porque de hoy fui allá a la casa de arriba, no la hallé. Ah, no la hallé. No la hallé. ¿Dónde la puedo encontrar ahorita, la maestra? ¿Ustedes no saben en alguna parte? No, no sé, sí, no sé. ¿O le he dicho? No, pero le digo que me la voy a buscar. Puchi. ¿Cuánto necesita? Porque lo haya. $50. $50. Pero bien, le voy a hacer el favor. Está bien, entonces. Se lo voy a hacer para que usted vea que yo soy chulada. Porque yo, pues, usted sabe que yo con mis muchachos trabajo, pero trabajo. Simplemente yo no me gusta andar con mentiras. Ni a mí también. No, si usted, como le dije, usted es de palabra. Trabajar y cuando digo esto, usted va a hacer, que hay que hacerlo. Y cuando dicen el 10, aquí estamos. Va, pues. Dando, ¿se ve cómo es? Dando, cabeza cayendo. Así no lo voy a decir diferente porque me le gusté la cabeza, ¿quiere ver? Sí. Pues yo me voy retirando, voy a ir a buscar a la mía. Está bueno, entonces. ¿Vamos a Carmelo? Ya, pues. Ya sabes. Ya, pues. Pero este Carmelito va a caer, el hijo de Lule. Está cayendo siempre. Pero como yo soy tan buena gente y no soy tan malo, pero lo único que la marmaja no me cae mal, pues. Pero bien, le voy a contratar a otro para que me ayude. Porque este tipo de Lule lo tenemos en la palma de la mano. Y tengo los dos. Y aquí voy a quedar bien billetudo. Yo voy a quedar bien billetudo. Pero este tipo de Lule de Carmelo es bien que me la pasé. Darwin también me ofreció $30 ya. 25 más 5, 30. Este Lule. Pero. Soy buena gente, dijo la con esto, dijo el Lule, pero no lo puedo hacer leña, porque la marmaja no me va a caer mal, pero a la 9000 me tengo que ganar la confianza. Pero la tengo que ir a buscar porque ahorita no sé dónde está. Voy a ir a preguntar por ahí arriba, tal vez la han visto alguien, uno de mis muchachos por ahí. La voy a ir a buscar. Ay, seria la cosa, hombre, con esto. Pero la voy a ir a buscar a ver qué dice la doñita y le va a prestar los 50 reales. Voy a ir mejor. A ver,
príncipe.